Dime, dime. Hola. Graba, graba, si no importa, no, no te voy a decir nada. Ya, ya estamos más en los finales. Dime. No entro, ¿eh? Ya sabes cómo funciona. Sí. Soy Daniel, dueño de Sucipa. Vengo de parte de Sebastián, que es el propietario, ¿vale? Sí. Ya sabéis cómo va el tema de la ocupación. Estáis en la casa, yo obviamente en la casa no voy a entrar. Ya tenemos permiso para montar el control de acceso. Y luego otra cosa, la valla que veis arriba, ¿vale? La voy a quitar mañana, porque es de la otra parcela. La vamos a quitar mañana, con lo cual que sepáis que no vais a tener nada. La luz se va a descolgar también, ¿vale? Si queréis llegar a un acuerdo para que no pasen todas estas mil cosas, yo estoy dispuesto a hablar. Pero que sepáis que ya tengo el permiso del ayuntamiento, porque esa valla que tú ves ahí no es vuestra. Bueno, el propietario es propietario de todo, que lo sepáis. Con lo cual, si el perro se escapa, ya es como vuestro. ¿Vale? O sea, lo que ves valla marrón, eso va fuera mañana, ¿vale? La luz va a descolgarse y el control de acceso está pedido. Y esta tarde el CAP de Vox me dará el permiso. Vais a perder. No sé si vale la pena. Pero tenéis que tener vosotros. ¿Tú te identificas como morador? No, no, yo estoy aquí. Pues tu hija tiene un problema. Yo soy Daniel. Carlas, tu hija tiene un problema. No se ha metido en cualquier propiedad, ¿sabes? Ahí estaba, esta vivienda se ha vendido, hay un contrato de compra-venta, van a haber unas arras penitenciales. Se ha equivocado, no es una vivienda de banco. Yo no quiero que tu hija tenga un problema, pero a ver, ahora mismo lo van a tener. Ahora mismo lo van a tener. La información del registro de la propiedad, sí, está embargada. Que aparte da la casualidad de que el propietario es amigo mío y yo estoy en una casa suya viviendo aquí también, ¿vale? No está embargada, ni esta casa es o sea, de bueno, hecho, Carla, yo te digo también, todo es suyo, todo es suyo, con lo cual, es un señor que tiene casas en San Cugat y tiene el ayuntamiento y el ayuntamiento le va a ayudar a sacarla. Pues se puede hacer bien, porque todo lo que vamos a hacer es legal, eso ya te lo garantizo, o sea, ni se va a entrar aquí, ni se os va a molestar, pero bueno, defraudación de fluido eléctrico es un delito, se va a acusar a tu hija de esa defraudación, y de la serie de cosas que habían en la casa, que si ella no las ha tocado no pasa nada, pero había material porque se estaba reformando para entregar la casa. Así que puedo tener un problema. Yo te dejo mi tarjeta, si queréis arreglar bien, pero ya te digo, mañana esto se pone en marcha, ¿eh? Te digo porque si tenéis el perro se escapará. ¿Vale? Si ella me quiere llamar para decirme que se arregla bien, yo paralizo todo, ¿vale? Si ella me dice que ella, porque tú sabes si ella ha abierto la puerta o le ha vendido la llave. Esa información la tendrás, al menos. Pues no lo sé. Ya, porque entiendo que ya no ha abierto la puerta. Pero se le va a acusar a ella. Se la acusará a ella. Sí, ahora me van a preparar a mí un inventario de lo que está falta en la casa, ¿vale? Porque vamos a conseguir entrar. Entonces, si ella sale voluntariamente, si ella me dice, Dani, yo he pagado 500 euros por la llave, hablo con la propiedad, se le dan los 500 euros y se va. No se pone la denuncia de nada, ni de fraude de fluido eléctrico, ni de allanamiento, ni de nada, ¿vale? Mañana mismo te lo soluciono. Pero si ella va, como salió ayer aquí con el porrito, riéndose de todos, que lo hizo, porque lo hizo así, es bastante chulita tu hija, al menos la... Yo, fíjate el trato, yo te hablo con educación y de no, aquí no, no me va... Yo entiendo que ella cada uno cumplís pues, vuestra función. Sí, pero ella que... salió un poco aquí de que ya aquí no vais a... Bueno, es igual, me da igual. La voy a sacar y la voy a sacar como saco a todo el mundo. Ahora, ¿lo hacemos rápido y bien? No, pues bueno, que coja el camino que ella quiera. ¿De acuerdo, Carlas? Vale. Venga, mañana estos son los operarios y hay permiso al ayuntamiento y empezamos mañana, ¿vale? Vale. Y si después de colgarse la luz, la vemos colgando la luz, se le detendrá porque es un delito flagrante. ¿Vale? Bueno. Ahí está mi teléfono. Gracias. Vale, y a ti.